¿Qué tal amigos? Estamos aquí en su canal Todos Somos Power y bueno, tenemos eh, la grata presencia de un exjugador, ex crack del equipo de Pachuca, Necaxa, y bueno, ya nos platicará un poquito. Jorge Orozco viene aquí al torneo de la Copa Alianza en Dallas con su equipo Athletic Club. Por cierto, equipazo, rebuena academia, y a toda la gente del paso se la recomendamos, todos los que tengan niños ahí, llévenlos porque él es un formador. Él, bueno, ahorita les va a platicar sus procesos, ¿verdad? Pero tiene toda la experiencia y con el camino recorrido. Jorge Orozco, buenas tardes, este, me da mucho gusto saludarte y cómo te ha tratado aquí el calor en Dallas. Antes que nada Felo, gracias gracias por la entrevista eh, la verdad no, no me esperaba el calor tan fuerte la humedad que la verdad un reconocimiento para, para todos los participantes porque no es fácil jugar estas temperaturas y con este calor y con esta humedad y la verdad creo que es un gran esfuerzo que hacen los muchachos y gracias gracias Felo por la, por la entrevista Jorge, te iba a preguntar, este, platícanos un poquito del proceso que viviste para que la gente, pues los más chavos, digo, estás muy joven tú todavía y este, realmente no no tiene mucho de que te retiraste, ¿verdad? Algunos años, pero pero digo, los chiquitos a lo mejor no, no se acuerdan mucho. Platícanos un poquito el proceso que seguiste tú, de dónde naciste, cómo llegaste a a las instituciones profesionales. Bueno, gracias por lo de joven, ¿eh? te lo agradezco. Eh, yo inicié en Soles de Ciudad Juárez en el año del 99, si no me, 98 si no me equivoco, un proyecto de Mario Palacios, ahí fue en tercera división, eh, ahí estuvimos por dos años, después este, me voy a Guadalajara un tiempo, a, a, a Chivas con el Güero Real, me, me lleva a Chivas, me regreso otro año a, a Soles ya en segunda división, Terminamos esa temporada y después me, me recluta a Pachuca. En Pachuca duré tres años, ahí, for, ahí me formé, hice mis, mis básicas, mis fuerzas básicas, como se le llama. Y posteriormente de ahí me presan a Celaya, que Celaya después se hace, a los seis meses se hace Colibrís, los famosos Colibrís que, que marcaron época, un equipo muy humilde, pero marcó época. Hicimos ahí un torneo, descendimos desafortunadamente. Y posteriormente me compra a Necaxa, ya una compra oficial, eh, me compra a, a Mario Palacios, le compra a mi, lo que es mi carta. Y, este, y ahí duramos también tres años, firmo un contrato de por tres años en Aguascalientes. Y de ahí me mandan, termino mi contrato y me contrata el Puebla por un año para, para ya en liga de ascenso. Y no, pues de ahí fue Veracruz, después Lobos Buap, después me voy a América en liga de ascenso eh, Necaxa regreso a Necaxa después también a ascender directo que ganamos los dos torneos y termino mi carrera en los Indios de Ciudad Juárez tenía todavía opción de ir a León un año más con Paco Dianda, que era el directivo ahí de, de, director de, directivo de, de León pero yo creo que ya tantos años de andar para arriba y para abajo ya eh, y uno de mis sueños era jugar en Ciudad Juárez y había la posibilidad de ir a Indios y tomé la decisión de arriesgar el sueldo y todo por irme a jugar a Ciudad Juárez y jugué un año en Indios de Ciudad Juárez. Jorge, mira, yo digo, conocía tu trayectoria, pero realmente eh, es muy extensa, eh, se dice fácil, no es sencillo porque te digo... Pocos jugadores, digo, los que han salido de ahí de Ciudad Juárez, y han sido a lo mejor pocos, pero han sido importantes tú, el Chapito Montes y algunos más atrás, ¿no? Este, por ahí el portero Lalo Fernández. Entonces, este, te digo, realmente, eh, a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues es un proceso así, así sencillo, pero dime, descríbemelo así en poquitas palabras, ¿qué es lo que te costó eso? Mira, prácticamente, eh... No es tanto que te cueste, a ver, atiende ahí, le llama. no, no es tanto que te cueste, no es tanto que te cueste porque es un sueño que uno busca y, y ante todo tratas de, de conseguirlo, de conseguir ese sueño, si pierdes un poquito a lo mejor amistades, pierdes eh, tu niñez normal porque ya no eres un niño normal, porque ya te dedicas... 100% entrenar, entrenas todos los días, vives en casa club, convives con muchos jugadores de, otros, de otras ciudades que también ahí vives, pierdes cumpleaños, pierdes cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, entonces prácticamente ya no eres una persona normal, si se puede decir entre comillas. ¿Por qué? Porque ya es 100% dedicarte a lo que es el fútbol, entrenar, descansar y... Este, trabajar para tratar de lograr un sueño de que es debutar y por ahí ponerte objetivos más que jugar en selección y, y todo ese tipo de cosas. No tanto te digo que te cueste, sino que pues pierdes esas, esas cosas de una persona normal que, que vive en su casa y que vive su niñez tranquilamente con su familia. Claro, no, no, y, y mira, digo, a lo mejor lo dices con mucha humildad, pero realmente, pues eso, eso, eso te lo puedo encerrar en unas dos palabras, ¿no? Sacrificio y mucha constancia, que es, que es, que es lo que, que es lo que has hecho tú durante tu carrera. Y bueno, ahora platícanos Ahí ahora. Eso va a diferir un poquito, Felo, porque una vez le dijeron a, a mi chavo también, a Jaciel, que. Que la mayoría lo conoce, que ya debutó en el Real Salé a los 17 años. Uh -huh. Una vez le dijo le dijo Freddy Juárez, que era el head coach de, del Real Salé, y Jaciel le comentó un, un, una. una, una le, le respondió una pregunta con eso. No, pues estoy haciendo un sacrificio. Y, y me acuerdo que Freddy Juárez le comentó, me dijo, no, no, no es un sacrificio. Sé por qué, es una bendición estar aquí, vivir del fútbol, entrenar, hacer lo que te gusta. Entonces no es un sacrificio. Entonces de ahí me gustó esas palabras. ¿Por qué? Porque es algo que uno busca, es algo claro. que uno quiere, es uno algo que se, que, 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 que le gusta entrenar dos horas y, y, y el fútbol es un, antes de que un trabajo, ya cuando lo tomas como un trabajo, como que ya no, no lo disfrutas. No lo disfruta entonces es como una es una bendición es algo que uno quiere felo es mi, 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 no, mi, mi opinión no qué bonita explicación y mira qué, qué buena experiencia tienes razón porque pues sí es cierto verdad o sea digo realmente eh, no cualquiera llega es difícil pero el que llega pues es, es un bendecido por Dios, porque te digo, pues imagínate cuántos futbolistas hay en el mundo a comparación de sí. la población, ¿no? Entonces, ahora Jorge, bueno, terminas tu etapa de futbolista y ahora eres este un gran formador de chavos, ahorita lo mencionabas a tu hijo, Jaciel, pues tú lo traes desde chiquito entrenando, y no nomás Jaciel, se acaba de ir uno de, eh, a, también al Real Salt Lake, eh, este, Judas. Casa, Judas. Kevin Hernández, Havin este, Hernández estuvo ahí, estuvo un año con nosotros. Eh, lo identificó el Real Salé y le pidieron pruebas y se fue a, a Real Salé, ya tiene un año allá ya extendió su contrato ahora se va a Judá Casas también en agosto, también que él tiene desde que tenía seis años, muy pequeñito este, y pues ojalá sigan saliendo más jugadores, Gael Melgar que, que todo el mundo lo conoce aquí en Alianza que tiene un ángel ese chamaco este, y que juega muy bien al fútbol que lo disfruta y cada persona que lo ve disfruta verlo jugar entonces tenemos ahí ya tiempo vamos para ocho años ahí con, con nuestro club un humilde club si sí, yo lo llamo club equipos donde trato de transmitirle lo mucho poco que aprendí en el fútbol y sobre todo trabajar la disciplina los valores con los chavos que valoren lo que hacen sus papás por ellos porque todo esto al final cuesta también eso es es un beneficio que ellos tienen y sobre todo que lo disfruten, que lo disfruten los chavos y que, y que traten siempre, yo les digo a mis jugadores que sean agradecidos. Porque la persona que es agradecida, Dios les abre puertas, los bendice y los puede llevar a, muchas, a, a lugares muy grandes. No, hombre, Jorge, y es muy grato escuchar todas estas palabras de una persona, digo, te digo, a lo mejor con mucha humildad aquí te andas paseando y todo, pero pues te aseguro que son, son pocos los este los entrenadores este, que, han, que han pasado por este recorrido que has tenido tú y, este, y realmente eh, pues está padre, está padre escuchar estas palabras. Oye, y bueno, entonces tú, bueno, y, y fíjense, te digo ahorita, a lo mejor no lo va a querer mencionar, pero este, él viene a ganar de, de, con el 0-9, si no me equivoco, este, viene a ganar la Copa Alianza en Phoenix. 0-7. 0-7, ok, 0-7, ¿cómo me sí, confundo? Sí, sí, Hasta sí, para sí, cobrarte. Sí, sí. <laughs> este, pero sí, sí, en las, en las registros de, de la Copa alianza, pero realmente este, eh, o sea, formas equipazos, ahorita ya te metiste a los a las semifinales, de son 26 equipos en esta categoría, o sea no es fácil ya estar entre... Se puso récord me, me comentabas, no, que se, se puso récord en esa categoría sí, 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 es una de las primeras veces que, 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 que llega a esta cantidad de equipos y te digo, no es fácil llegar entre los primeros cuatro, tú ya estás ya un pasito de la final, ojalá que tengas mucha suerte, que, que te puedas llevar el campeonato al paso, como quiera, ya tienes tu lugar asegurado en el Nacional. Y, y bueno, Jorge, este, por último, platícame, dame tu opinión, por ejemplo, de este tipo de torneos, de Copa Alianza, ¿qué te gusta? La organización, sobre todo la organización, sí. Este, el nivel. Por eso venimos de tan lejos, desde el paso, para que andamos buscando competencia. ¿sí? El ambiente, el ambiente que es un ambiente latino, ¿no? México, mexicano, latino, que el ambiente es, es muy diferente, se vive, de volada, se siente, muy pronto se siente el, el ambiente. Y sobre todo que, que hay muchos participantes. En este torneo y nos tocó la fortuna de que vemos bastantes equipos. Sí, eh, jugadores de muy buen nivel y pues en lo personal que nos estamos metiendo en semifinales, valió la pena la vuelta hasta acá. No, oh, no. La verdad que sí. La verdad y te digo a nosotros como como torneo, pues nos nos engalana y agradecemos mucho tu participación en la mayoría de los torneos. Ahora, pues regresamos al Paso en septiembre por ahí seguramente este, tendrás tus equipos ahí, lo cual pues siempre te lo vamos a agradecer. Jorge, algo que quieras agregar en relación a invitar a la gente ahí a tu academia en el Paso, este y, y, y bueno estar en contacto para que para que para que te digo los niños, este, que quieran formar parte de tus equipos, este, sean bienvenidos. Sí, hacerle la invitación, este, hacerle la invitación a, a, al que guste, eh, estamos ahí abiertos para, para todas las categorías, perdón, estamos formando ahorita ya categorías más pequeñitas que vienen empujando con todos los, los pequeñitos, ya tenemos categorías 2013, estamos ya por formar la 2010, entonces invitarlos si quieren formar parte ahí de, de Athletic, son bienvenidos. Eh, Ambiente muy familiar, la verdad, tenemos un ambiente muy familiar eh, y sobre todo que somos una, soy un, me siento un afortunado de que lleguen jugadores de mucha calidad, por eso se han formado buenos equipos, no es fácil, no es fácil formar equipos competitivos y he tenido la fortuna de que lleguen jugadores muy bien dotados, por eso pues siempre estamos ahí peleando finales. No, pues muchas gracias Jorge, gracias. Este de antemano te lo digo y uno no, no todos los días se tiene un personaje de, con este recorrido y con esta calidad humana. Y, y bueno, muchas gracias, no se les olvide seguir el canal de Todos Somos Power y listo Jorge, gracias. Muchas gracias, Felo, bendiciones a todos y saludos. favor no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video para seguir apoyando el fútbol.